Y así pues ayudará a reducir un poco el contraste del blanco y también aumentar la exposición de la cara. Esto va a hacer que salga un poco más el rostro. Y pues nada, voy a preparar esos tonos. Básicamente voy a utilizar tres grises. Voy a utilizar un gris número 2, un gris número 1 y finalmente el negro como para cerrar un poco el fondo. Entonces vamos a continuar con el siguiente proceso. Thank you.